bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Kalena, para los que no me conocen. El día de hoy, este video se va a tratar sobre preguntas y respuestas. Pero antes de continuar con este video, te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho o si eres nuevo en el canal. Además, a que vayas a seguirme en mis redes sociales, que estoy como Kalena Vlogs, tanto en Instagram como en mi página de Facebook. Si no sabes cómo suscribirte a mi canal, es muy fácil. Solamente tienes que darle click al botón rojo que aparece debajo de este video y listo, estarás suscrito y además es gratis. También puedes activar la campanita de notificaciones para que te avisen cuando subo video y no te pierdas ninguna de mis creaciones. Ahora sí, sin más nada que decir, continuemos con este video. Y bueno amigos, como ya les dije anteriormente, este video se trata de preguntas y respuestas. Y seguramente te estás preguntando de dónde Kalena ha sacado esas preguntas. Y si te lo estás preguntando, es porque no me sigues ni en mi Instagram ni en mi página de Facebook. Hace algunos días dejé algunas publicaciones en mis redes sociales donde les decía a ustedes que dejaran en los comentarios las preguntas que querían que les respondiera en este video. Y esas son las preguntas que voy a responder. También son preguntas que me han dejado algunas personas durante todo este tiempo en mi canal de YouTube. Y bueno amigos, ahora sí, vamos a comenzar porque la verdad es que son bastantes preguntas. Voy a estar leyendo porque las anoté todas en un cuaderno y para que ustedes les van a estar apareciendo las capturas. Así que comencemos. La primera pregunta es, ¿cuándo vendrás a Nueva York? Y bueno amigos, la verdad es que yo tengo una hermana que vive en los Estados Unidos y tengo mucho tiempo que no la veo. Voy a cumplir 3 años sin verla, ni ver a mi sobrino. Y hace pocos meses también nació otro de mis sobrinos y de verdad que no lo conozco y me encantaría ir muy pronto a visitarla. Y bueno, si se me da la oportunidad de ir a Nueva York, súper feliz, me encantaría hacerlo. La segunda pregunta, y me la hicieron bastantes personas, es ¿qué edad tienes? Y bueno, tengo 24 años, yo lo dije en el en vivo. Y si no sabes cuántos años tengo, es porque no viste mi en vivo y tampoco me sigues en mis redes sociales donde frecuentemente estoy respondiendo esto. La siguiente pregunta es, ¿qué tiempo llevas en Lima y en qué distrito vives? Exactamente en Lima tengo 5 meses y medio y vivo en el distrito de Santiago de Surco. Otro que también me han preguntado bastante es, ¿con qué youtuber en Perú te gustaría hacer un video o una colaboración? Y bueno, la verdad es que muy pronto vienen muchas sorpresas para ustedes y una de esas colaboraciones que tanto me han pedido, pero que por ahora no les puedo adelantar más. Otra que también me dejan mucho, mucho en los chats y nunca respondo porque estaba esperando este momento, es que si soy youtuber a tiempo completo. Y no chicos, también tengo otro trabajo. La siguiente pregunta es, ¿cuántos distritos de Lima conoces? Y la verdad es que no sé, no me acuerdo cuántos conozco, pero conozco Barranco, Miraflores, San Isidro, San Borja, el centro, que no sé cómo se llama el distrito del centro, la verdad, Chorrillos, Surco, ¿qué más? Algo que se me está olvidando por ahí, Comas, he estado por donde está Plaza Norte, pero realmente no sé qué distrito es, si ese es Comas también. También conozco San Juan de Miraflores, y la verdad es que ahorita no recuerdo qué otro más, pero esos son básicamente los que he visitado frecuentemente. Otra pregunta es, ¿cuál es el segundo plato peruano que más te gusta? Y bueno, aparte del ceviche, que lo amo con locura, otra cosa que también me encanta es el arroz con marisco. Son mis favoritos, la verdad, pudiera comer ceviche y marisco todos los días de mi vida, creo. La siguiente pregunta es, durante tu estadía en Perú, ¿cuál fue tu peor o mejor momento? Bueno, mi peor momento que he odiado con todo mi corazón ha sido el día que ya lo he hablado antes, que trabajé durante 12 horas envasando pota en Paita, que queda al norte del Perú, exactamente en Piura, y no me pagaron absolutamente nada. Ese día, amigos, envasamos 8 toneladas de pota. Y lo hicimos entre 8 personas. Trabajamos desde... Llegamos al trabajo a las 6 de la mañana y salimos a las 8 de la noche. Pero no lo cuento todo porque hubo un tiempo que tuvimos una hora de descanso y eso. Pero pues tuvimos todo ese tiempo. Además de todo el viaje que tuvimos que hacer hasta Paita y luego de regreso a Piura. Bueno, ese ha sido mi peor día. Pero no por el trabajo, chicos. Ha sido mi peor día porque no tenía más dinero. Creo que si me quedaban 30 soles era mucho y necesitaba el dinero. Lo necesitaba de verdad. Y bueno, pasaron 3 días y ya no nos quedaba dinero en absoluto. Y bueno,
Pasaron los días, al tercer día, cuando ya no me quedaba absolutamente nada de dinero, de hecho, ese día no teníamos ni siquiera para la cena, creo que nos alcanzaba dinero para que dos personas comieran y éramos tres. En ese momento, esos días eran días terribles para mí, la llegada a Perú fue terrible para mí y ese día, el tercer día, como les estaba comentando, conseguí trabajo en el restaurante donde trabajé hasta los últimos días que estuve en Piura y ese día me dieron la cena, es decir, que todos pudimos comer y ese día fue mi primer día de trabajo exitoso porque me dieron propina y bueno, de ahí cambió totalmente mi vida, pero yo creo que también es por la actitud positiva que nosotros siempre tenemos, chicos. Una actitud positiva cambia todo, hasta en el momento más duro de tu vida. Tienes una actitud positiva y ¡pam!, siempre las cosas cambian, miren, así como me cambiaron a mí. Por eso es que nunca hay que rendirse y tampoco nunca hay que bajar la cabeza o tirarse a morir, no. Más bien luchar y seguir adelante, porque todo pasa, todo lo malo pasa. Otra pregunta que me llamó mucho la atención y de verdad que me da mucho gusto responder es ¿cuál es la selección de los temas de tus videos? Y bueno chicos, la verdad es que yo siempre estoy pensando en qué video puedo hacer. Desde que me despierto, cuando tengo tiempos libres, siempre estoy pensando en qué ver, en qué hacer, perdón. Y también investigando. Por ejemplo, si hoy se me ocurrió la idea de hacer el video cultural, empiezo a buscar cosas de la cultura peruana que a ustedes les pueda llamar la atención y empiezo a investigar sobre ese tema a profundidad. Siempre investigo como 4 temas y el que más me gusta, ese es el video que voy a preparar para ustedes. Además también me guío de algunas ideas que ustedes me dan por las redes sociales y bueno, si es algo que me gusta y sé que a ustedes también les va a gustar, investigo sobre eso y listo. O voy al lugar que ustedes me recomiendan y bueno, básicamente así es como hago la selección de los temas. Por cierto amigos, cuando ustedes tengan una idea que quieran ver en el canal, algo que quieran que yo haga o algún lugar que ustedes quieran que yo visite y que lo pueda compartir con ustedes, entonces solamente tienen que dejarme en los comentarios, enviarme un mensaje privado, como ustedes se sientan más cómodos. La verdad es que muchas personas me han ayudado con los temas, como mi amigo, el que me ayudó con el tema del video de la Candelaria, que la verdad estoy súper feliz de haberlo escuchado, y muchas personas más que siempre me dejan sus recomendaciones. Y bueno amigos, la siguiente pregunta es ¿cuál es tu restaurante o lugar favorito para comer? Y bueno, esto todos los migrantes lo deben saber. Cuando uno llega a un país nuevo o a una ciudad nueva, tiene todas las puertas abiertas para probar y conocer todo tipo de comida y platillos. Cuando yo voy en la calle y algo me llama mucho la atención y la verdad me provoca, voy y entro. No soy una persona que frecuenta siempre el mismo lugar o el mismo restaurante. La verdad es que nunca en la vida he sido así, solamente con McDonald's, pero ya ustedes saben que lo estoy dejando. Si no lo sabes, porque no has visto mi video anterior, uno de mis videos anteriores, así que te invito a que lo vayas a ver porque por aquí te va a estar apareciendo la tarjeta. Volviendo al tema, básicamente eso, y usualmente también como en mi casa, siempre como en mi casa, siempre preparo la comida, todas mis comidas, mis meriendas, todo lo preparo, y cuando me quiero dar un gusto, quiero comer algo diferente, voy a cualquier restaurante. Aunque pensándolo bien, creo que mi restaurante favorito sería el Chifa, que queda cerca de mi casa, porque es el único Chifa que he ido, creo, y lo amo con todo mi corazón. Amigos, son las 11 de la noche y miren estos sinvergüenzas aquí, ¿eh?, todavía en el parque, miren paseando, miren. Ay, qué gorditos tan lindos. Miren. Amigos, y ahora una pregunta para ustedes. ¿Por qué ustedes creen que los chifas saben igual en todos los lugares? Todo el arroz chaufa o todos los aeropuertos de pollo saben, o toda la comida china en general, sabe igual en todos los restaurantes. ¿Ustedes no les da curiosidad eso? Porque a mí sí me da demasiada curiosidad. Una pregunta que me hizo recordar mucho mi país es ¿qué extrañas de Venezuela? Y bueno, además de su gente, quizás pueda extrañar algunos platos esenciales, pero no es tanto de Venezuela, es más de mi mamá o de mi papá, de verdad, que aparte de mi familia, obviamente, eso lo sería lo que más extraño. Lo demás no, porque, no sé, ya me he acostumbrado y me he adaptado tanto aquí que lo demás no me parece esencial. Uy, una que me da emoción responder es ¿piensas tener mascotas? Y la verdad me encantaría, chicos. Lo que pasa es que también es muy difícil cuando tú vives en un departamento alquilado
porque usualmente no te dejan tener mascotas y entonces eso es un poco complicado. Pero me encantaría adoptar un perro o una perra, me encantaría, y también un gato, porque amo los animales. Ustedes lo saben, las personas que me siguen desde el inicio saben que yo amo con locura los animales y que lo que más me encanta de venir a estos parques es poder disfrutar y jugar un ratito con todos estos perritos lindos. Que por cierto, hoy no hay mucho porque es bastante tarde, pero hay algunos por ahí jugando. Quizás aparezca uno por ahí como siempre. Otra pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de Perú? Y bueno chicos, la verdad es que no podría decirle una sola cosa porque de Perú me gustan demasiadas cosas, su gente, su cultura, su comida, absolutamente todo. Pero lo que creo que más me encanta de Perú es la oportunidad que me está dando a mí y a muchos venezolanos de poder tener calidad de vida, un mejor futuro, y bueno, creo que eso es lo que más me gusta. La siguiente pregunta es, ¿por qué no te quedaste en Chile? La verdad es que solamente fui de paseo también a visitar a mi familia. Esto fue un regalo, así que fue por eso, porque nada más fui de paseo. La siguiente pregunta es, ¿te gustaría visitar algún día Ecuador y hacer videos allá? Y por supuesto chicos, a mí me encantaría ir a todos los países que pueda conocer. La verdad que hasta ahora conozco 7 países y me encantaría seguir conociendo porque amo las diferentes culturas que podemos tener aún siendo de un mismo continente. Eso me fascina chicos, entonces la verdad es que nunca me cierro la oportunidad a conocer ningún país. Países que tengo pensado visitar pronto podría ser Ecuador y Bolivia. Esos son los países, además están muy cerca y ya Chile lo conozco. Son los países que más me gustaría ir por los momentos. Siguiente pregunta, ¿has conocido a Machu Picchu? La respuesta es no amigos, pero me encantaría hacerlo. Otra pregunta que es muy parecida a esto es, ¿qué provincia te gustaría visitar primero? Y ya conozco un poco lo que es el norte, ahora me encantaría conocer más provincias del sur porque no conozco mucho, solamente Tacna, pero me encantaría ir a Machu Picchu, creo que es mi sueño, espero que se me haga realidad muy pronto. ¿Te gustaría que te enseñen a preparar comida peruana? La respuesta es sí amigos, claro que me encantaría. Ustedes saben que me encanta la comida peruana y yo tengo un video en el cual fui a una clase con una chef peruana y nos enseñó a preparar deliciosos platillos, los platillos más conocidos, por así decir, de la gastronomía peruana. Pero la verdad es que me encantaría seguir aprendiendo y conociendo más sobre esta gastronomía que es tan deliciosa. Otra pregunta, ¿de qué parte de Venezuela eres? Soy de Caracas, de la capital de Venezuela, pero bueno, viví un tiempo en el estado Miranda y otro tiempo en el estado Zulia, así que soy venezolana y ya soy de Venezuela, porque de decirles de qué lugar soy, no sé, porque nací en un lugar pero crecí en otro y terminé de estudiar mi universidad y pasar muy buenos tiempos en otro lugar, así que realmente me siento de todos lados. Y bueno amigos, para finalizar voy a englobar en una sola pregunta muchas que ustedes me han hecho, como ¿cuánto tiempo vas a estar en Perú? ¿Piensas volver a Venezuela? ¿Si Maduro cae, te devuelves a Venezuela? Todo ese tipo de preguntas. Y bueno amigos, la respuesta es que no sé cuándo voy a volver a Venezuela, ni sé cuánto tiempo voy a estar acá en Perú, no por ahora. La verdad es que no pienso volver a Venezuela. En estos momentos no pienso volver a Venezuela, no quiero ir ni siquiera de visita en estos momentos. La verdad es que no me ha pasado por la cabeza volver a Venezuela, la verdad es que no. Además chicos, ustedes saben y para nadie, absolutamente nadie es un secreto, que yo me siento muy cómoda aquí, me siento incluso muchísimo mejor que cuando estaba en Venezuela en los últimos 3-4 años. Me siento libre, me siento bien, cómoda, tranquila, me siento a gusto y la verdad es que no creo que vuelvo a Venezuela. No quiero decir que nunca va a volver porque uno nunca sabe las cosas de la vida ni el destino que uno pueda tener, pero por mi mente en estos momentos no pasa para nada volver a Venezuela. Y bueno amigos, hasta aquí llega este video, espero que les haya gustado muchísimo, que me hayan conocido un poquito más. Recuerden que la invitación es a que se suscriban porque cuando lleguemos a 20.000 suscriptores haré un video de 50 cosas sobre mí y son cosas que ustedes me han estado preguntando y yo todas las he ido anotando chicos. Así que no olviden suscribirse a mi canal siempre. Y si les gustó este tipo de videos, déjenmelo en los comentarios y también denle muchos likes para que lo siga haciendo. Y bueno, sin más nada que decir, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video. Nos vemos en una próxima aventura. Los quiero.